Soy el Kamikaze Arana, representante de la Old School, y vengo por mi revancha con todo. ¡Mata o muere! Mi nombre es Daniel Dinamita Vázquez y estoy a mi 100%, así que voy a noquear, salgo a matar. Luis Arana. Cuando vemos imágenes del trabajo de precalentamiento de alguno de los peleadores de las siguientes peleas, vamos a ver la salida entonces de Kamikaze Arana. Este primer combate de la 26ª edición del Inca Fighting Championship que usted ve para todo el mundo a través de nuestro canal de YouTube. Nos ven en Brasil, nos ven en Japón, en Argentina, en Chile, en Colombia, Ecuador, Estados Unidos, en Tailandia. Un saludo para todo el mundo, para todos los peruanos que nos siguen. La edad, ¿influyen las peleas o no necesariamente, pequeño? Influye un poquito, porque el lutador, cuanto más joven ele for, más gana ele tem, más gás ele tem para una pelea, para conseguir esos tres rounds peleando bien, buscando a luta. Y el lutador siempre con una edad más avanzada, ele parece un poco, queda un poco. La parte física tiene mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver. Vamos a ver si en este caso la edad, la contextura, la parte física termina influyendo. Ahí vemos al Kamikaze, Luis Arana, con la bandera peruana encima. Y acá está, pero no le echó mucho tatuaje también, ¿no? Sí, parece un algo de figurín. Sin embargo, una pasada muy agarrida. Siempre la parte técnica es importante, la revisión, el protector bucal y obviamente un poco de vaselina también para el rostro. Sí, a vaselina es muy importante para resguardar los clientes, para causar daños. Sin embargo, no se usa tanta como en el boxeo lo llenan de vaselina al peleador, ¿no? Sí, en el boxeo es totalmente diferente. Llamado siguiente luchador, Daniel Vázquez. Pasa un poquito para pelear, puedo pegar más fuerte. Exactamente, vamos a la presentación y al ingreso entonces de Daniel Dinamita Vázquez. Otro peleador peruano, en categoría 77 kilos, mucho más joven que el Kamikaze. Pero vamos a ver, él ha dicho, va a salir a matar en esta pelea. Y tiene muchos hinchas, muchos aficionados. Cañón, porque cañón. Pertenece a la escuela de Pitbull también. Obviamente muchos buenos peleadores peruanos son de esta escuela de Pitbull. Sí, de Pitbull, y excelentes atletas, y atletas purísimos que están participando en todos los eventos. Así es, vemos ahí la presentación y el ingreso entonces de Daniel Vázquez en este primer combate. Esta 26ª edición del Inca Fighting Championship que usted ve en vivo directo desde Lima, Perú. Estamos en el Coliseo Aldo Chamo Chumpi del distrito de Magdalena para todo el mundo. Y esta transmisión espectacular que llevamos para ustedes, en donde tendremos la gran presencia también del gran noqueador, el noqueador más letal de las artes marciales mixtas, John Jones. Pero eso más adelante, son instantes. Ahora vemos ahí la preparación, la presentación, antes del ingreso entonces de Dinamita Vázquez. Muy tranquilo, se le ve en el rostro, ¿no? Bastante tranquilo. Está bien, está preparado mentalmente para esta pelea. A maioria dos treinadores da escola do Éxito. Apresentamos a força da contienda, o senhor Miguel Macias, com os fazendo essa campanha. Está Miguel Macias, um dos jueces. Juan Ruiz, otro de los integrantes, la belleza peruana presente, como siempre, en cada jornada. ¿Qué te parece la belleza peruana, pequeño? Sí, es que no son muy hermosas, es tiempo de hacer contacto. En la esquina roja, 47 años, 1,78 m, pesa 77 kilos, su récord 2-5-0, su disciplina cinturón morado en el Jiu-Jitsu y en el Kamikaze de la organización Kamikaze del distrito de Surco, Lima, Perú, Luis Kamikaze Arana. Su contrincante en la esquina azul, 24 años, 1,80 m, pesa 77 kilos, su récord 5-3-0, cinturón azul de lucha libre de la organización Pitbull Team Héctor Iberico del distrito de
de San Miguel, Lima, Perú, Daniel Dinamita Vázquez. Y como en todo combate, que gana el mejor. Ya está. Las indicaciones entonces del juez. Ahora va a empezar ese gran combate. Vamos a ver. Se rompen fuegos entonces. Es la 26ª edición del Inca Fighting Championship. Para todo el mundo se inicia el combate. Primeros instantes, midiéndose, estudiándose, tomando la iniciativa de alguna manera de Lita. Mientras que el Kami Kase observando y esperando. Es que puede acabar en cualquier momento. Lanza ahí un izquierdazo que no llega a conectar, levantando también la pierna derecha Vázquez. Luis tiene que subir su mano, que se... Algunos prefieren estudiar pero no rival los primeros instantes pequeños, ¿no? Sí, y la nota se acerca. Parece que está querendo conectar unos golpes ali y tenta levar a pelea para el piso. Otro intento consecutivo de Dinamita entonces. Reitero, es Dinamita quien toma la iniciativa, saca una buena pierna. Ahora, cerdazo al rostro. Le viene a impactar totalmente. La gente quiere que haya más acción en este momento. Ahí este escenario que se ha preparado en el Coliseo Aldo Chamo Chumbi en Magdalena. Y Daniel está buscando más la pelea. Sí, toma la iniciativa, ahora responde muy bien. Sí, o sea, mucha fuerza esa patada. Otra vez al mismo lado. Conecta ahí. Echazo Dinamita. Entró. Utilizando más las manos Dinamita por ahora. Recordemos que esta pelea es como 77 kilos. ¿Qué? ¿Está grande? Sí. Por si acaso. Como sabemos, peleadores ahora intenta pegarse con mi clase. Cuando viene la rodilla, Dinamita. Debería estar ahí, agarrando el pata en Tamaroro. Que en juntos ahí, le pide que suelte la reja. Ahora empezó la esgrima. Se ve, ¿eh? Puta, que se cae, la mano en el rostro también para tan incomodar. Cuarta consecutiva de rodillas. Intentando responder ahora Dinamita con unos lanza muy bien el derechazo. Cuando un peleador recibe y sonríe, son nervios, es porque le dolió. Es porque a su proyecto no pegó bien. Conecta ahí esa patada a la derecha, responde ahora con la mano, parece que lo sintió. Sí, lo sintió en mi casa, debe aprovechar seguramente esta situación Dinamita antes de la reacción o la recuperación de Luis Arana. Acá mi casa se para el juez. Muy bien, conectando muy bien. Ha sentido el golpe de Kamikaze, ¿eh? Daniel está bien en la pelea. Está bien parado y muy tranquilo. Vale. Tengo pena. Sí. A cualquier momento va a tener un nocaut. Ni siquiera lo golpeado. Sí, yo creo que no acaba en los tres rounds esta pelea. Acaba antes. Oye, tiene 47 años, weón. Bueno. Lo que me sorprende es que veo poca movilidad. Sí, donde salgo está recibiendo golpes. Que a mi casa no se mueve mucho en su sector. Está muy parado en pelea. Está recibiendo muchos golpes. Sí. Y tiene que procurar llevar esa pelea para el piso. Nada más que tiene un cinturón negro de un bicho. Exacto. Tiene que buscar el piso. Buscar el piso y la sumisión, ¿no? Sí. Pero acá Pechul. Ya, ambos peleadores ahí. Cabeza en el rostro de Luis Arana. Kamikaze, que llevó la peor parte de este momento. Muy buen rodillazo. Y ahora conecta con el codo también. Ya. Está recibiendo una andanada de golpes. Ya, el piso. Kamikaze.
Ya, clinch. Y no vemos reacción todavía. Dale, huevón. Está sorprendido. Sí, ahora sí. Ahora sí lo sintió, lo conectó. El árbitro corta la pelea. Se acabó el primer asalto, nada más pequeño. Un gran knockout. Sí, ahora ingresa obviamente el médico para ver si... Es un knockout técnico. Si está bien, se reacciona. Sí, está de pie. Problema, pero bueno, el triunfo fue categórico. No hay discusión. ¿Qué te pareció esta primera pero rápida pelea, este primer combate pequeño? E ele conseguiu conectar mais os golpes, conectar as patadas e teve um grande desempenho nessa peleia e nocauteou. Agora, esperava de repente uma melhor reação de Kamikaze? Sim. Sí. El ganador de esta pelea, Daniel Dinamita Vázquez. Fuerte la palma. Da la impresión de que de repente no encontraba la manera, no encontraba la forma de llegar a tumbar a su rival. Pero se le veía muy pasivo al final a Kamikaze. Sí, estaba aceitando todos los golpes y siempre estaba caminando para atrás. Como ele tinha que ir para adelante e buscar a projeção, a queda, pegar um armlock, mas não tinha. E aconteceu isso, um grande pau da escola de pitbull. E Vázquez se deu conta, porque não foi totalmente agressivo. Hizo lo necessário, hizo lo justo, sabendo as debilidades de seu rival em esse momento. Sim, sí, estava mais consciente, estava muito preparado mentalmente. E, geralmente na escola de Ivan Pitbull, junto com Hector Iberico, os perros famosos, tem uma escola muito aguerrida, puros guerreiros. Correcto. El saludo y abrazo también para Iván Iberico, el Pitbull, y para todos los que junto a él trabajan formando nuevos peleadores y llevando las artes marciales mixtas a nivel nacional en una masificación importante y que ahora está traspasando fronteras porque el MMA peruano ya está siendo conocido también en otros países. Está creciendo mucho el MMA aquí en Perú, el mundo todo. Estão querendo ameaçar, participar desse grande show. Agora o Peru tem um grande espetáculo que é o Inca FC. O evento está oferecido, esse evento, o evento que cresceu muito. Assim é, tem razão. Vamos a fazer uma pausa e vamos a retornar ao início da segunda pelea, o segundo combate. Enfrenta Víctor Arata, o Pac-Man. Um grande agarrido peleador da escola F14. De nuestro amigo Rodrigo Jorquera, junto a Renzo Méndez, el Nene, en la categoría 61 kilos. Con esta pelea volvemos en instantes.